Vitorianeando seguimos recibiendo gente con esta vuelta al cole, sobre todo de la que les habla, y en esta ocasión me hace especial ilusión también saludar a quien recibimos hoy aquí, en este hall, en este piano bar de Gran Hotel Aqua. Magic Néstor, muy buenas. Hola, buenas. Encantada de volver a verte, de que nos acompañes y nos hagas pasar estos ratos que prometemos van a ser divertidos. O lo que sí que puedo asegurar es que lo vamos a pasar de cine con muy él bien. Y con ustedes. Ahora van a ver enseguida por qué, pero por supuesto también vamos a ver algo de magia. Porque aquí vienes tú y viene acompañado de tu baraja, como habitualmente, porque has querido comenzar esta nueva temporada, por llamarlo de alguna manera, con un juego de cartas. Con un juego de cartas, sí. Uh-huh. Eso es, sí. ¿Cómo voy a empezar yo? Con un juego de cartas. Sí, sí, una seña de identidad. Y quiero dedicarlo, además. Ah, bueno, quiero pues aquí dedicarlo. Están tus cámaras. Tienes cuarto y mitad para elegir. Bueno, escoge una y hoy no sé si es el día de algo exactamente, pero... El 6 de junio, esta semana, ha sido el día, por cierto, mundial de los trasplantados. Así que felicidades por lo que te toca. Eso para empezar a hablar. No lo sabía. Y a ti y a todos los que hayan tenido un trasplante en su vida. Así que ahí va la felicitación a ti en múltiples ocasiones. Y también el día del medio ambiente ayer, ha sido, ¿no? Ayer fue el día del medio ambiente. Bueno, pues... Y aprovecho para felicitar... Esto lo digo yo, y tú felicita a quien quieras. Aprovecho para felicitar a mi amiga Farra, que ayer fue su cumple y lo celebramos ahí. Mm. Un beso, Farra. Pues el juego para ti. La felicitación para Farra. Que además Farra le gusta Farra mucho. Farra Zawet. No, Farra Walina. Bueno, parecido. Mucho mejor. Internacional, mejor. Suena en cualquier caso. Además le gusta mucho la magia. Pues para ella el juego y la felicitación. ¿En qué consiste? A ver, sí, cuéntanos. ¿En qué consiste? Yo he ideado un artilugio. Siempre te digo que las cartas me encantan por muchas cosas. El tacto, no sé, me encanta. Pero aparte, porque las cartas sirven para todo. Para todo. ¿Qué decir? Para todo. Lo explico. ¿Para todo? Sirven para todo. Yo con la baraja he fabricado un aparato para interrogarte... y de ese interrogatorio sobre un hecho, saber la verdad. Básicamente lo que suele ser un detector de mentiras. ¿Has fabricado un detector un de mentiras detector con la baraja? De mentiras. Ya. Uh-huh. Sí. Sí, claro, pero es eso. Una tarde tonta, ¿no? Que soy no, inventor, no, no mago. Eso es. ¿Y cómo es este detector? ¿Te lo has traído? Sí, me lo he traído. Antes vamos a hacer una cosa. Mira, para que nadie piense que esto está amañado. Bueno, ¿la has mezclado ya? Mezcla, no ya mezclado. No sé. Pero yo te diré que ahora pienso eso cada vez que veo magia así en la tele. Ya. Digo, esto está amañado de alguna manera y intento buscar ahí el fallo y a veces lo claro, es que son lo muy consigo, malos, ¿eh? Son muy malos. Hombre, las comparaciones son... cuando menos muy aburridos. Pero sí, estoy al quite. Y no voy a hablar que de están nadie. En sus casas y efectivamente aquí no hay nada amañado, así eso. Que vamos a demostrarlo. Bueno, yo ya las he mezclado, tengo que hacer mira, algo más. Por ejemplo, vamos a elegir una carta de una forma muy aleatoria. Dime. Por ejemplo, corta un paquetito, yo me voy a volver un paquetito de pocas cartas, ¿eh? Las que quieras, poquitas vale, cartas. Vale, corto, ¿eh? Para que no tengamos que contar mucho. Corto... Bueno, corta... Sí, ¿y qué hago con el corte? Cuéntalas y enseña a cámara, ve contando gestualmente. Pero aunque y tú me oigas. Sí. Vale. O sea, no, perdón, que la cámara vea gestualmente las que cuentas. Vale. Yo estoy vuelto, vale. Creo que se ve. Vamos. Y no las cuento en alto entonces, ¿no? No, por supuesto que no. Vale, y yo hago ruido para no oír, me tapo los oídos, no sé, vamos, no sé qué hacer. Ya. Vamos, estoy contando aquí mi vida, pues vale, sí, yo... ¿Puedo decir sin, sí, con sin las manos, que tú sí, me sí, veas, puedes, voy a decir sí, cuántas son? Sí, con las manos. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. ¿Me vuelvo ya? Sí. Te vuelves ya. Vale, cojo Vuelve en ti. Vuelvo en ya mí. Estás. Cojo el resto de las cartas y vamos a hacer lo siguiente. A ver si al peso vas a saber cuántas tienes. Bueno, mía, ocúltalas, mucho la baraja. Ocúltalas bajo el tapete y así, ocultadas así no quedan. Hay... No hay problema. Bien, yo no sé si es una, si son 20, si son 10. ¿Cómo no si lo son... puedes saber con tanto tiempo que llevas con las barajas entre tus manos? No me digas que al peso no sabes al tacto, cuántas tienes. No sé. Pero, que no sé. Pero vamos a hacer una cosa. Era un paquetito pequeño, te he dicho, vale. Sí, sí es igual. Yo voy a ir enseñando y contando y, por ejemplo, si fuese la tercera, te fijas en la tercera. Pero si que... hubieses contado tres, te fijas vale. en me la fijo tercera. En el, vale, eso, en el número de cartas que tengas. De esta forma, yo vale. no puedo saber nada. Eso no. Sí, si, por ejemplo, fuese eso, la tercera, luego no dejes de mirar, que no soy tonto. Vale. Sigue vale. mirando, yo cortaré tú un número de cartas que me parece a mí y ya está. Venga, pasa. Bien. Enseño a cámara, vale. Vale. Una. Sí, tú sigues. Dos, tres, cuatro, cinco,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bueno, venga, venga, 21, vale, ya, 22, vale, 23, como broma, ya vale. Segura, ¿no? Segura. O sea, yo me he coscado. La gente en sus casas, pues no sé si lo habrá visto, pero yo segura, sé cuál es. ¿No? Segura. Vale. Incluso el resto... Lo habrán visto, ¿no? Puedo hacerles yo un gesto, por si acaso no lo han visto, sin que tú lo veas, yo les digo cuál es. Sí, se o sea, un gesto, marcha, sí, vale. Claro, igual no lo han visto. Bien, hazlo. Y dicen, y ahora yo como sé si la va a acertar o no. Vale, haz un gesto, yo no miro. Es el... Supongo que lo entenderán nuestros espectadores y me vuelvo cuando tú me Espero digas. Que la hayan entendido. Vale. Ahí queda mi mímica esta dedicada mímica. A todos Clases ellos. De mímica. Y aquí está el detector bueno, de mentiras, a ver, amigos. Porque y esto amigas. Está... Está siendo peculiar. Ahí está. Ah, mira, un detector, sí, no. Cartas, claro, que iba a sacar yo. Cartas. Pelín rudimentario lo veo, ¿eh? Sí, y a manivela. Ah, manivela, que son, tengo. Es unas cartas sí. troqueladas, ¿no? Sí. Y bueno, y con palabras escritas. Negra, roja, palabras que tienen que ver con y hace la baraja falta en sí, parece ser. Una manivela, como decía. Oh. Bueno, un palito, más bien. Y aquí ya vamos a ver cómo funciona. Se tratará de que tú puedes mentir o decir la verdad, lo que quieras. Yo puedo mentir o decir la verdad y tú vas a adivinar si estoy mintiendo o no. ¿O qué? Eso es. Bueno, lo va a adivinar el aparato y la baraja en sí, porque vale. están conectados, están ahí, como vale, se vale. dice, sincronizados en las palabras de hoy en día Android, que te vale. las da Android. Sí, que los has puesto en red. Eso es, están vale. online. Vale, pues venga. Pues aquí o sea, pone... miento o digo la verdad según lo mi criterio. Vamos. Es. Aquí pone negra y aquí pone roja. Sí. ¿Qué quieres que digamos que es? La carta era negra. Negra. Pues vamos a... Aquí está negra, ¿no? Sí. Sí. Metemos el palito, levantamos y se quedan unas cartas. Estas las retiro porque se han quedado en el palo. Esas. Ah, y ahora vamos a deletrearlo en la baraja. ¿Deletrear? Negra. Negra, vale. N. N. E. G. R. A. Hoy con Néstor deletreamos. Eso es pilín. Negra. Vale. Si es de negra, puede ser de picas o de tréboles. ¿Qué prefieres decir? Voy a decir que es de picas. De picas. Pues hacemos así, metemos en el agujerito, levantamos y de picas. De picas. Se quitan estas y apoyas y deletrear. Y deletreamos picas ahora. P-I-C-A-S. Démonos cuenta que si hubiese sido de tréboles son distintas letras. Sí, o sea, igual que negra y roja también. Eso es, distintas vale, sí, letras. Sí, que estás contando las letras. Las no cartas, tiene nada el número que ver. De letras es. Que yo estoy diciendo que igual es verdad que igual es mentira. También ahí está, les digo. Ahí está. Vean. Ahora, ¿números o figuras? ¿Qué quieres decir? Voy a decir, en este caso, números. ¿Segura? Sí, totalmente. Vale, pues metemos en números y números. Estiramos. Esta la quitamos, ¿sí? ¿Cómo no? Y deletramos números, has dicho. Venga, vamos ahí. N-U-M-E-R-O-S. Y ahora puede ser que hayas hecho varias cosas, o mentir, o decir la verdad, o ambas. También puedes mentir aquí, esto lo va a detectar, yo esto es muy listo. No sé si lo detectará o no, pero he dicho la verdad. No sé yo si creerte, a ver si lo encajo. Pues vamos a deletrear. ¿Verdad no deletreas? Ah, sí. Sí, verdad, ah, va, verdad. Vale, vamos vale. a deletrear V-E-R-D-A-I-D. ¿Cuál era tu carta? La D es esta carta. ¿Ya la puedo decir? Dila, nómbrala. Era el 7 de tréboles. Pues de trébol. Aquí volvemos la carta y cómo no es el 7 de tréboles, que el aparato detector de mentiras la ha adivinado. Pues sí que no daba yo un duro porque tantas vueltas que ha dado. Yo y encima, tampoco. Porque este detector, ¿tú qué crees que he hecho yo? ¿Decir la verdad, mentir, ambas? Yo creo que has mentido alguna vez, alguna vez. O sea, ambas, ¿no? Ambas. Pues sí, sí. O sea, pero aún así... Quizá el detector sea yo. Claro, no, porque no. Yo le digo que digo la verdad, no he dicho la verdad, era y aún así no ha habido como engañarlo, ¿eh? Pero ni ¿sabes? ¿Sabes por qué? No. Porque realmente todo es mentira. Esto es una varita mágica y ha hecho la magia. Amigo, claro, mucho más... No, me es quedo broma, más tranquila con la explicación. No es que no. sea un detector es de mentiras. Es broma, que niños, es mentira esto, es un detector real. Y tampoco hay que hacer lo que he hecho yo a veces, mentir. Que he mentido en alguna ocasión, no. Pero bueno, esto es un juego, esto en los juegos todo se permite. Eso es. Además me lo había pedido así, que hiciera lo que quisiera. Eso es. Pues
Empiezas la temporada sorprendiéndonos, por lo menos a mí. 7 de tribol, es que eso, la gente espero que me haya entendido en sus casas que era, sí que era esa la que yo seguro había escogido. Sí. Me has dicho que cortara pocas y he cortado 17, me he pasado 17. Igual un poco. Ah, ostras. Sí, como pedraza, 17, pedraza. Bueno, vamos a cambiar de tercio, que si no nos eternizamos. Eso es, sí, sí. Y vamos a seguir jugando, pero en esta ocasión, a las películas, las pelis, porque continuamos... como el año pasado, intentando averiguar lo que ahora toca hacer Mímica a ti, será a mí a quien se la interpretes, y es una película. Sí, y te, con permiso de la audiencia te voy a dar una pista, porque aunque... ¿Qué nombre? Que sí, es que es muy difícil. Que no me gusta a mí que me des pistas. Es muy difícil. Aunque es conocida, es muy difícil. ¿Esa ya es la pista en sí? Y está relacionada con el juego. ¡El juego lo he hecho! Vale, pero es que a mí no me gusta que des pistas. Pero es que es muy difícil. ¿Qué es? ¿Tiene un título en inglés o algo? No, pero ¿mimicar esto o cómo que sería? Sí, que lo conseguiremos. A ver, vale. Hoy no tengo un plan. Lo conseguiremos. Mira, hago un trato. Si quieres al medio minuto, si veo yo que no hay para dónde cogerla, te pido la pista. No, la pista era esa. O sea, la pista ya era... es la pista. Sí, la pista es que es muy difícil. Y que, y que tiene que ver con el juego de magia. Bueno, vale. Venga. Pues vamos a ello. Tengo aquí tu cronómetro, sí, que coloco en pantalla. Tiene el 00 que intuimos ahí, un 00. Redonchel que me permitirá en un minuto averiguarla o no. Vale, ¿preparado? Yes. Yo también lo estoy, ¿eh? Así que vamos con All ello right. En 3, 2, 1, un minutito, ya. Palabras, venga, dos palabras. La primera, hablar, lengua, no habla, mudo, charlatán. Tonterías, decir. No. Mudo, he dicho ya. Bueno, algo de hablar. Bien. Palabras. Lenguajes, lengua. Muchos idiomas. Bueno, bien, algo parecido. La segunda. ¿Es en castellano? ¿Son dos palabras en castellano? No. ¿La primera? No se le entiende. No habla bien. ¿Otro idioma? ¿Tiene que ver con la forma de hablar? Hazme la segunda, Néstor, que quedan 10 segundos. Peor, la segunda que la primera. Pues estamos bien. Es, no te entiendo. No me chilles que no te veo y esto, mira, va a chillar ahora. No pita, ¿eh? Sí, pita. Sí. Okay, seguramente bien. Lo he hecho muy mal, no he hecho más que una tontería y es muy difícil. Es muy difícil. Es que la segunda era muy difícil. Dedícate a hacer detectores de mentiras que te salen mucho mejor. A ver, sorpréndenos. Mentiroso compulsivo. No me lo puedo creer, Néstor. Es muy difícil. Pero fíjate si esa hasta la he visto. Que fíjate que nunca las veo. Pero ¿cómo que difícil? ¿Y cómo la haces tú? No sé. Pues ahí lo vemos, allí en Carrey. Pues ¿cómo lo hago? Sí, luego te hago una demostración. Primero vemos imágenes de esta peli. Sí. Comedia, sí, la verdad es que es simpática, es divertida, sí. Y como su propio nombre indica, actualmente Jim Carrey. Se trata de eso, de un personaje que no puede dejar de mentir, no puede dejar de decir la verdad de repente ¿no? Sí. por diferentes un deseo cosas. De su hijo, eso. Porque miente todo el rato. Fíjate lo que decía yo antes a los niños, digo, no hay que mentir, más que en este juego y tal y cual. Pues fíjate, el niño piensa lo mismo, se lo hace saber a su padre y empieza a decir verdades como puños a la cara, verdades que a veces no diríamos. Sí, sinceridad extrema. Pues cuéntanos rápidamente así, porque te has acordado de ella y qué quieres resaltar de ella. El juego, por el juego un poco, quería relacionarlo y quería hacer una peli conocida para el primer día y ve varios detalles que, joder, Jim Carrey actualmente, no sé si lo saben los espectadores y ¿has tú? Dicho que está denostado. Sí, ha caído en el ostracismo total. Ajá. También hay un vídeo por ahí, no voy a hablar de él, sobre él hablando de otra actriz horriblemente. O sea, no, horriblemente no, que le gusta mucho, pero lo dice de unas formas horribles. Vaya, hombre. Y ve, ya no hace nada. En los 90, decir que fue un crack. En los 90 fue el cómico que más trabajaba. ¿Sí? Y éxitos taquilleros totales. Mucho, sí. El show de Truman, La Máscara, ¿cómo se llama esto? Ace Ventura. Sí, sí, sí. No sé, muchísimos éxitos, ¿no? Todos. O sea. Muy reconocido, sí. Y este concretamente es del año 97. Es muy, muy cortita para mí, actualmente 87 minutos. Sí, sí, sí. Y te pasas la película riendo, es que es muy, muy graciosa. Sí, sí, tiene puntos. Hay anécdotas. Bueno, Jim Carrey protagonista, Maura Tierney, que por nombre igual no, pero es muy conocida. Jennifer Tilly, la novia de Chucky, sí, el muñeco diabólico. Carrie Elwes, que es la princesa prometida, el chico.
Wesley, ¿no? Wesley. Uh-huh. Sí, bueno, el director es Tom Sadiak, que ha trabajado con Jim Carrey también en Ace Ventura en el 94 y en Como Dios en el 2003, que fue un taquillazo también, Como Dios. Sí, pero ahí ya... con Morgan Freeman, ¿no? Morgan Freeman, claro, que era Dios. Que... luego sigo Como Dios, ya no la hizo Jim Carrey porque ya ha acabado Carrey. Decir que fue nominado a los Globos de Oro él, o sea, Jim Carrey. Uh-huh. Y ve anécdotas que, bueno, está dedicada a Jason Bernard, que hace de juez en la película, porque le dio un ataque al corazón después y murió al poco. Y bueno, una película para que querían contar con Steve Martin, pero estaba ocupado. Y llamaron a Jim. Llamaron a Jim Carrey. Jim Carrey, a su vez, cuando estaba haciendo esta, le llamaron para hacer de Doctor Maligno. Que al final lo hizo el mismo Mike Myers, que hizo los dos papeles, pero no pudo por eso. Y bueno, pues eso, consiguió más de 300 millones y solo tenía 45 de presupuesto, es que no sé. ¿Y algo pues, que te veo aquí anotado en la promoción? ¿Alguna anécdota a la hora de promocionar sí, la película? Sí, una anécdota muy graciosa, muy Jim Carrey, yo creo, muy Jim Carrey, sobre todo antes, bueno, y ahora también. Que le preguntaban de qué iba la película y él contaba un guión totalmente... O sea, se metía en el papel de mentiroso. Sí. Contaba otro guión y era mentira, vamos. Ah, pues sí que es curioso hacer una promoción de la peli contando otra película. Sí, sí, Bueno, pues... decir también una anécdota que en lo una... he hecho muy mal, lo he hecho muy mal. Bueno, tú sigue. No, perdón. No, anécdota. Termina con la anécdota. Creo que es en el baño que se da golpes él contra el lavabo y así, o contra... Para decir, ay, no quiero decir se está como fustigando. Sí, rollo muy rollo Jim Carrey, era de verdad. Que se daba de verdad. Sí, los golpes además son reales. Actor de método. Sí, un actor de método. Sí. Pues muy mal, pues estoy pensando cómo va a haber hecho, pero es que así se ha encasillado ahí con la lengua para afuera. Ya, es que no sabía, ¿cómo dices con mentiroso? Y compulsivo ya ni te cuento. Ya. Yo creo que si dices mentiroso además te hubiese salido. Sí, ya. Sola. Es que tenía que haberme centrado más en lo que has dicho, que tenía que ver con el juego, pero no ya, estaba pero yo pensando en entenderte sí, y es no. Es difícil. Es que mentiroso claro, pensé, decir ¿cómo que lo no? digo? Bueno, es cierto que vamos a darte el beneficio, el beneplácito de que era un poco difícil. Era chunga, pasa. Encima, una peli muy conocida, pero sí, difícil, sí, pero difícil de interpretar. De hecho, decirles que nuestra compi Esti, que la sabe del día antes porque se la digo, ¿no? Para que prepare, me había dicho que era muy difícil y es que era muy difícil. Bueno, pues no lo he conseguido, empezó mal esta, esta atacada de programas. Bueno, decía yo pasarlo bien, pasarlo de cine con Néstor, porque bueno, aparte de la que acabamos de rememorar, vamos a dar un repaso a los estrenos de esta semana. 10 en concreto, bueno, yo paso por encima 9 y te detienes en uno que creo que has elegido tú. Hay uno muy anunciado en la cartelera, bueno, el de la saga de Parque Jurásico, se estrena Jurassic World, El Reino Caído, y esta vez además con J. Bayona al frente de la dirección. Uh-huh. Así que aventuras de dinosaurios para Vuelve empezar. Vuelve Jeff Goldblum, ¿no? Sí, no he leído demasiado la... pues, el vuelve reparto, Jeff Goldblum. Pero sí que sé que vuelve y bueno, ahí vemos el cartel y la película que mencionamos. Vemos también, sin salir de la ciencia ficción, sumando toques de thriller, llega de Estados Unidos Indiana, una historia que cuenta la historia de dos hombres, los Spirit Doctors se llaman, y se dedican a, bueno, a ayudar a personas afectadas por presencias sobrenaturales. Por muy eso, innovador, digo, ¿no? Que sigue también con el tema de la ciencia ficción. Taxi Driver, los héroes de Gwangju, para ello viajamos ahora a Corea del Sur, en concreto a esa ciudad, a Gwangju, para vivir un drama, por cierto, el que vive el taxista protagonista, que está viviendo el momento del levantamiento de esa ciudad, Gwangju, que como les digo es Corea del Sur. También hay opción para los amantes del espacio, en Salyut 7, Héroes del Espacio, pues una historia que como su propio nombre indica, se desarrolla entre la acción y el drama en una estación espacial. Más terrenal, McQueen, que nos habla, es un documental que narra la vida del diseñador Alexander McQueen, que es curioso porque en la página donde yo he sacado la información, en la guía del ocio, hablan del diseñador Steve McQueen. Eso es. Ponen Steve, y claro, he dicho yo, pues se llama Steve McQueen también, pero no. Luego he mirado y se llama Alexander, pero en la página ponen, sí, documental que narra la vida del diseñador Steve McQueen. Sí, a mí me llegó a engaño también, dije, ¿eh? Sí, claro, pues no es Steve, es Alexander. Para los peques también hay animación, en este caso un conejito que anda buscando a su mamá, pero bueno, en el camino, este Beyond, se llama la peli, nos habla de los sueños imposibles, de da lecciones también de cómo hay que aceptar la muerte como forma de la vida. Bueno,
en, todo adaptado para el público infantil en esta historia de animación con ese protagonista conejito que decimos. Y luego hablamos de cambios políticos históricos que muestran dos películas en concreto. En tiempos de luz menguante es un drama que mezcla también la comedia, bueno, como la vida misma, en este caso la vida de un importante líder comunista y un nieto que es desertor, bueno, pues lo narra. Y Marguerite Duras, sí, otra historia dramática basada en hechos reales, además la de esta mujer, la de Marguerite Duras, que va buscando desesperadamente a su marido enviado a un campo de concentración nazi porque colaboraba con la resistencia francesa. Sí. Un drama, evidentemente, coproducción francesa, belga y suiza, y basada en hechos reales. Sí. Y sin salir de Francia, nos vamos a Normandía, en concreto, Normandía al desnudo, que es como pretende que se quede toda la localidad, el alcalde del pueblo que es donde se desarrolla la película, pide a un fotógrafo que fotografía a todo el pueblo en desnudos para, bueno, para dejarse oír por algo, por un momento duro que está atravesando esa aldea. Y vamos a irnos con fútbol, porque creo que la que has decidido resaltar es una película argentina que habla del fútbol, o yo, en este caso sería con acento así sureño, el fútbol o yo, sí, que, bueno, pues lo deja muy claro el título, ¿no?, de qué va. Y bien has dicho, he querido resaltar que no aconsejar. ¿No te parece que vaya a ser buena? Yo creo que es muy mala, de hecho, pero de hecho había, otra vez de hecho, y de hecho, iba a aconsejar la de Marguerite, ¿cómo era? Duras, Marguerite, sí. Eso. Que lo digo yo en mi acento... Sí, Marguerite Duras. ...victoriano. Sí. Uh-huh. Pero he dicho, qué demonios, vamos a hablar sobre esta, que es muy... Tiene muchas cosas ahí que han rechinado por todos los lados. Y este, bueno, es una comedia argentina. Sí, el guión, eso. Además, y por ahí pone comedia romántica, no sé yo. Comedia argentina que... Sí, porque romántica creo que tiene poco, porque yo creo que es antirromántica. El aficionado, más bien adicto al fútbol, tiene problemillas, ¿no?, de pareja, sí, entre otras cosas, porque sí, se ve absorbido por esa adicción y deja incluso todo de lado. Le echan el trabajo, y sí, porque sí, no llega, vamos. Sí, sí. Y su mujer le dice eso, el fútbol o yo, más o menos. Sí. Sí, decir varias cositas. Bueno, es una comedia, como tú has dicho, del año pasado, se hizo el año pasado, sí, y dura 105 minutos. Bueno, los actores, Adrián Suar, Julieta Díaz, Rafael Espregur, como se diga, bueno, esas cosas. Gente que no conocemos por este hemisferio. Y decir un detallito, bueno, el director es Marcos Carnevale, el guión es de él y del actor protagonista, sí, Adrián Suar. Sí. Detalle, a mí me ha vuelto loco esto. Bueno, cuenta. Lo ponen verde al director y dicen que, por ahí dicen los argentinos que hubiese pasado algo bueno si Marcos Carnevale no se hubiese dedicado al cine. Lindezas como esa, dicen. Bien. Y lo mejor es que Daniel Fresco, que es un escritor autor de Enfermo de Fútbol, le ha demandado por plagio, y eso está ahí, hombre, en el aire. Di que el argumento es algo que tampoco hay que... O sea, vamos... Ya, pero esto rechina ya más lo que te voy a decir. Que una mujer o un hombre cualquiera, sí, una pareja... Es muy típico. Eso es, le recrimine a su pareja, que no le hace caso, pues por una afición en concreto, una adicción, sí, en este caso al fútbol, pues eso tampoco hay que ser, no sé... Pero dice, asegura que el productor de la peli se puso antes en contacto con él. Oh, o sea, que encima no igual sé, es plagio. Sí, es un poco, oye, no sé. Al Marcos este no le van a dar por todos los lados. Bueno, que no sé, igual quizá, no es quizá buena. Quizás sea taquillera, pero... quizá como está el Mundial a la vuelta de la esquina. Sí, y claro, tal, bueno, claro, pues igual, eso es lo que iba a decir ahora. Uh-huh. Igual no es buena, pero es candente, y yo creo que sí, es una peli que... Sí, igual sí, no es una maravilla, pero yo creo que habría que verla. Sí, ahí, de hecho está muy en boga el tema. Recuerda mucho la película en sí a un sketch argentino que está rulando mucho por las redes sociales, que hay también un matrimonio en el coche, no sé si lo has visto. Ah, no. Nos despedimos ahora enseguida con él y ponemos un toque gracioso al fin de la sección. Lo que digo, una pareja conduciendo él, ella al lado, comentando que van a ir a una boda de un primo en concreto, y claro, el problema surge cuando se sabe qué fecha es la boda. La boda coincide con el Mundial. Y bueno, pues es jocoso porque, claro, no es que juegue ni siquiera Argentina, es que es el Mundial, Corea del Sur y México, Alemania y Suecia, bueno, pero él tiene que ver eso y no ir a una boda. Lo vemos luego, ahí estamos viendo cómo discuten, escuchamos sus diálogos al final de... después de despedirte, porque antes de ello creo que sí, quieres hacer un anuncio de algo que ocurre este fin de semana, sí, en Gasteiz. El viernes concretamente, a partir de las 8 de la tarde, estaremos un colectivo de gente antiespecista
Bueno, a la salida de Cuchi y Fariña es lo que hay al lado, ¿no? Cerca del farolón, ¿no? Eso, cuesta, vamos, ¿no? La cuesta de San Francisco. Pues haremos una performance invitando a la gente a reflexionar sobre cómo tratamos nuestra relación para con los demás animales del planeta. Bueno, pues ahí estará esa performance antiespecista donde te intuiremos, porque creo que como performance que es, pues vais un poco ataviados de una forma peculiar, el viernes, ¿no? El viernes a las 8, de 8 a 9 y media, por ahí. En una tarde esperemos veraniega, primaveral, esperemos que no llueva. Se sabe lo que ocurrirá. Y nada, pues con esto terminamos. Muchas gracias por todo, Néstor, nos seguimos viendo. Y ponemos ese toque final, si te parece, con no te hago elegir entre el fútbol ni yo, sino que nos dejamos llevar, nos montamos en el coche y vemos si van o no van al final esta pareja a la boda de los primos. Con ellos les dejamos, gracias por estar ahí y seguimos también con la programación de VTV. Agur. 23 de junio a mediodía se casa. Sí. Hay mundial ese día. Sí, todo junio hay mundial. Pero para, ¿qué juega Argentina? No, no, no juega Argentina. ¡Ah, bueno! Segunda fecha del grupo F, Alemania-Suecia, Corea del Sur-México. ¿Vos me estás cargando? Ninguno es Argentina. No, está bien, mi amor, no es Argentina, pero es el Mundial. No importa que no sea Argentina, es el Mundial. No, dale, no jodas, le voy a decir que vamos. No, le, no le vas a decir, no, yo no voy. ¿Cómo no vas? Yo no voy, bomba. ¿Y yo qué le digo a mi primo? No, Jero no vino porque se quedó mirando Corea del Sur-México. Sinceramente no puedo creer que se case durante el mundial. ¿Este pibe no sabía que en junio del 2018 era el mundial de fútbol? Sí, bueno, pero... Y que se juega durante el día. ¡Casate a la noche, flaco! Bueno, pará. ¡Casate a la... No te cases durante el día que están los partidos del mundial! Y a mí me encantan los casamientos, me vuelvo loco, me pongo un pedo de novela, pero ese día tengo ganas de estar tirado viendo Corea del Sur, México y Alemania, Suecia. Porque estoy esperando 4 años para ver estos partidos. Pero capaz el pibe consiguió esa fecha barata. La gente no va a ir. La gente no va a ir. Vos no vas a ir en todo caso, porque vos sos un ridículo. La gente va a ir. Porque la gente no suspende sus actividades durante todo un mes porque se juega el Mundial Corea del Sur, México. ¿Me estás jodiendo? Son partidas. ¿A qué hora es? Hay uno a las 2, hay uno a las 9, que es el de Bélgica. Ese lo ves. Ese lo veo. Listo. ¿Sí? Te los tres voy a ver. Recién me liberaría a las 5 de la tarde. Bueno, perfecto, anda a las 5 de la tarde del casamiento. Y ahí tenés los resúmenes, tenés los análisis. No, bueno, para, encontrame medio camino. Sí, me gusta ver todo. Me parece un poco egoísta. No es egoísta, egoísta es él. Egoísta es él que se casa durante el mundial. Eso es egoísta. Ojalá que se le caiga lloviendo. Ya está. Capaz lo hace para que no vas a nadie. Queda bien invitando y sabe que la gente no va a ir porque hay mundial. Lo hace para eso, gorda. No puedo creer. Lo hace para que no vaya la gente. Yo no voy, ya está, listo, listo, lo ayudo. Vos vas a recapacitar de acá el 23 de junio y vas a venir conmigo. Yo no voy a ir, hombre. ¿Cómo no vas a ir, gordo? No voy a ir a ese casamiento. No me saques de mi casa durante el mundial. Durante el mundial veo el mundial. Durante el mundial estoy pendiente del mundial. Lo único que me importa es el mundial. Cese de actividades. Tipo, no trabajas. Sí, trabajo, pero menos. Trabajo menos. Y todo el mundo trabaja menos. Durante el mundial se trabaja menos. ¿Quién es todo el mundo, gordo? ¿Vos? No. ¿Vos que sos el único ridículo que ves todos los partidos, las repeticiones, los análisis? El ridículo es tu primo de casarse en junio. No se puede frenar el mundo porque hay un mundial. Es un mes cada 4 años que tenés que tener cuidado en ese mes, cada 4 años, no casarte. No te cases. No te cases en ese mes porque ese mes es el mundial, papá. Pone pantallas al menos. ¿Cómo va a poner pantalla, gordo? No juega Argentina. No va a poner pantalla para que vos veas Corea del Sur, México. Vas a ser el único pibe de todo el casamiento mirando la pantalla. No, te puedo asegurar que no. Que ponga, si pone pantalla, voy. Si pone pantalla, voy. Decirle que ponga pantalla. Si pone pantalla, voy. Por lo menos metemos un sintonic viendo el partido.